Si llegamos a 10.000 likes y todos suscritos activando la campanita, les comentaré una nueva filtración de lo que está por llegar, que comience el juego. Naruto llega a Fortnite. El día de hoy hablaremos sobre los últimos secretos y filtraciones que se han revelado acerca de lo que está por llegar al mundo de Fortnite, pues al parecer ya tenemos nuevas noticias sobre cuándo tendríamos la skin de Naruto en nuestro videojuego favorito. Además, hablaremos sobre la última actualización de esta temporada y sobre el posible evento final que tendríamos. Nuevos secretos, nuevas filtraciones y Naruto ha llegado a Fortnite. Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. Amigos, hoy ha llegado el gran día. He estado ocultando este secreto durante mucho tiempo y hoy llegó el momento de revelarles lo que he estado preparando durante muchos meses. Y es que, Chabelardos, me complace anunciarles que finalmente hoy estrena camisetas de Jorge Isaac 115. ¡Sí! Desde hoy estrenan mi primer lanzamiento de camisetas oficiales de Jorge Isaac 115, que son estas de acá. Me he asociado con el gran equipo de Hype Club para lanzar mi primera edición de camisetas, que es esta que están viendo acá. Pero no solo esta, sino que tenemos muchos diseños increíbles, como este de aquí, que es color negra, que está muy guapa la verdad. O si prefieres, también tenemos el color blanco para andar ultra facheros. ¡Sí! Pero bueno, esto no es todo. Tú puedes elegir los colores que tú quieras, pero si a ti no te gustan los estampados así muy grandes, hay otra opción, que es esta de acá, que es con un estampado más pequeño, el logo en el pecho, para tener a Jorge Isaac 115 en tu corazón, bebé. Esto es para los que les guste algo más casual, pero también muy fachero, la verdad. Y también vienen todos los otros colores, como por ejemplo este de acá, que se ve súper cool, elegante, camiseta negra con logo en el pecho. O si prefieres, también el color oficial de Jorge Isaac 115, que es violeta. Se ven muy cool estas camisetas. Me ha encantado, la verdad, cómo han quedado y se sienten muy frescas. Son de alta calidad y son 100% algodón. Para este primer lanzamiento se venderán únicamente en Ecuador, que es donde vivo. Y si tú también eres de aquí, te recomiendo entrar al enlace que está aquí abajo en la descripción, que te llevará al Instagram de Hype Club y allí podrás comprarlas. Pero apresúrate, ya que estas camisetas son edición limitada. Quiere decir que si no eres rápido, posiblemente se acaben y no logres comprarlas nunca más. No esperes más y cómpralas ahora mismo con el link en la descripción. Yo soy Jorge Isaac 115 y comencemos con el video. ¡Woo! Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A al comprar el pase de batalla de la temporada 8, o para adquirir el club de Fortnite o cualquier otra skin de la tienda. De esta forma apoyarás al canal y estarás mamadísimo como los agentes guaúsculos. Muchas gracias por usar mi código. Los ninjas de Konoha llegan a Fortnite. El día de hoy por la mañana se ha revelado una nueva noticia o filtración, la cual nos habla sobre la nueva colaboración de Naruto por Fortnite. Y es que en días anteriores aquí en el canal hemos hablado sobre unas filtraciones que nos mostraban unos textos en los archivos internos del juego relacionados a Naruto y la posible skin de Sasuke Uchiha y de Kakashi Hatake. Al parecer, una colaboración de Fortnite por Naruto es inminente y ya hay indicios en los archivos internos del juego que no solo será una skin, sino esas otras dos. Y también habíamos encontrado estos modelos y objetos 3D dentro de Fortnite, incluso para el modo creativo. Con todo esto, hace semanas que ya sabíamos que se acercaba esta colaboración, pero lo que hoy ha ocurrido nos asegura más que esto está a punto de comenzar. Y es que el mayor filtrador de Fortnite ha publicado lo siguiente: Fortnite por Naruto se agregará el día 16 junto con la central creativa de la aldea oculta de la hoja. Es decir, yo ya les había mencionado que seguramente este 16 de noviembre saldría la nueva y última actualización de esta temporada, y al parecer este filtrador nos está diciendo que en esa actualización llegará al fin Naruto al Fortnite. Y esto lo dice ya que encontró en los archivos internos que el modo creativo cambiará, ambientado a la aldea de Naruto, justo ese día a las 9 de la mañana hora Ecuador. Así que sí, amigos, es prácticamente confirmado que este 16 de noviembre
noviembre, es decir, de aquí a una semana, llegará una nueva actualización de Fortnite y allí encriptada estará la skin de Naruto y sus amigos. Y se activará el modo creativo de Naruto a las 9 de la mañana. Es decir, podremos entrar al modo creativo y jugar algún mapa relacionado a él. Posiblemente también hay un evento de Naruto para conseguir objetos gratuitos, desafíos, y la skin llegaría a la tienda ese mismo día. Y recordemos que no solo sería Naruto, sino también Sasuke e incluso Kakashi. Recuerden que esto es una filtración, es casi 100% confirmado, pero posiblemente pueda cambiar día u hora, pero de seguro sí va a ocurrir. Así que cuando llegue ese gran día y salga la skin de Naruto, les agradecería muchísimo que utilizaran el código JorgeIsaac115 con doble A en la tienda de Fortnite para apoyar al canal y estar mamadísimos como los agentes Cuáusculos. Muchas gracias a todos los que van a utilizar mi código para comprar la skin de Naruto, o la de Sasuke, o la de Kakashi, o cualquier otra. Esta sería la última actualización de Fortnite, aunque también podrían sorprendernos con otra actualización más. Quién sabe, a lo mejor esta actualización será la que nos traiga Naruto, pero la siguiente sería la que nos traiga los archivos filtrados del evento final, ya que aún no se descarta la posibilidad de que sí tengamos un evento final en esta temporada 8, para que así podamos descubrir la culminación de la historia de la reina del cubo y toda la corrupción que se ha propagado por la isla. Escribe aquí abajo en los comentarios qué creen ustedes, si habrá o no habrá evento final de esta temporada 8. Si es que sí llega ese evento, podríamos presenciarlos con la skin de Naruto. Y en ese evento puede que veamos cómo la reina del cubo empieza a atacarnos a todos nosotros para corromper por completo nuestra isla. Los cubos podrían empezar a rodar nuevamente y la convergencia se expandiría para así someternos a todos nosotros y provocar el fin del mundo. Ok, amigos, esas han sido todas las noticias que hay hasta el momento en Fortnite. No hay más, la verdad, pero aprovecharemos este espacio para jugar una partida con la skin más parecida a Naruto que tengamos, que es precisamente este de acá, Naruto Uzumaki. Vamos a ponerle el... ojo, que aquí parece que estuviera haciendo Rasengan, ¿no? O sea, este es el más parecido al Rasengan, pero tiene esta mochila todo fea. Así que yo le pondría... ¡oh! ¡Ahí está! ¡El Rasen Shuriken! ¡Vamos a poner el Rasen Shuriken, banda! Le voy a poner el Rasen Shuriken, ahí está. Ahora sí, banda, partida con Naruto Shippuden. Entremos ahora mismo a una solitario y veamos si podemos ganar. A ver, ¿cuál es el lugar más parecido a la aldea de la hoja? Yo creo que Ciudad de la Calavera, porque está como que... no, 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 aquí, aquí está. Esa se parece, porque tiene murallas y puros árboles. Vamos a caer ahí, en la aldea de la hoja. Vamos, gente. Yo la verdad sí soy fan de Naruto. Me vi todo Naruto Shippuden, gente, lo acepto. Soy otaku, pero de los que se bañan. ¿Este es tu ídolo? De veras, vamos a conseguir un arma. Ojo, ojo, que la temporada anterior sí estaba el Rasengan, ¿se acuerdan? Esa arma alienígena que parecía Rasengan, ¿te acuerdas? Esa cañón, el cañón no sé cuánto. Debería llegar de nuevo. O algo similar. ¿Te imaginas que hay un arma mítica que sea un Rasengan? ¡Reventadísimo! Me quito un poco de vida. Por cierto, ya mismo les revelo un código para desbloquear una recompensa exclusiva en Fortnite. Tanto para los que están viendo el directo, esto en directo tendrá más oportunidades, como para los que están viendo esto resubido en mi canal de YouTube. Posiblemente también tengan chance de cambiar el código. ¡No! ¡Mi camino ninja! ¿Por qué lo hiciste, Sasuke? Vamos a ver qué adormecía, porque Naruto siempre se dormía en clases. A ver, Naruto, haz tus clones de sombra. ¡Un arma! ¡La voy a agarrar! ¡La voy a agarrar como Naruto! ¡Vamos! Voy a avanzar toda la partida así, gente. Soy Naruto, voy a avanzar toda la partida así. Ojo, ¿que hay un cofre? No, 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 qué asco, solo los que puedan. No, así no voy a llegar a ningún lado. O sí, quién sabe. Déjame entrar al carro. Mira, mira, te regalo esto, crack. Te regalo esto, casi, casi. Te imaginas que se lo ponía. Hay uno, pero no tengo largo alcance. Tengo que esperar que venga para acá. Uy, sí tengo largo alcance, tengo largo alcance. Tengo largo alcance con esto. Bien, estoy quemando su casa. A lo mejor ese tipo no tiene escopeta. Bien, bien, le quemé toda la casa. Date, Bayo. Este es el jutsu. Este es el jutsu de Sasuke. El jutsu de Sasuke de quemar todo en fuego. Baja, guacho, baja, baja. ¡No! ¡No! ¡Qué asco! No le pegué. El jutsu bola de fuego, le dice. ¿Dónde caemos ahora? Ciudad de la Calavera. Sí, vamos a Ciudad de la Calavera. Vamos. Esa se parece a una aldea. Literal, esto es una aldea, ¿no? Así que voy aquí a convertirme en Hokage. A ver, el Hokage que no se cague. ¡Eh, las armas ninja! ¡Aquí están los kunais, banda! Fortnite nos lo avisó desde un principio. Aquí están los kunais y no nos dimos cuenta. Ojo. Voy a matar a este tipo. Deleteadísimo. ¿Qué?
De dos toques me deletean. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Bueno, chavalardos, a continuación les mostraré un código que podrán canjearlo en fortnite.com/redeem para obtener totalmente gratis un spray exclusivo del Chapulín Colorado. Yo sé que en un video anterior ya les mostré uno, pero ahora les voy a mostrar el último spray. Y el código es este que están viendo en pantalla. Canjealo, ya que si eres de los primeros en ver este video, posiblemente sí alcances a canjearlo. Solo tiene 5000 usos. Así que rápido, entra a ese enlace y ingresa este código de acá. Rápido, que se te pierde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya, hasta la próxima. Bueno, gente, traté de ganar con la skin de Naruto, pero muy lamentable mi desempeño. F en el chat, pero bueno, al menos ya les conté en este video todo lo que se viene al Fortnite y sobre la llegada de Naruto al juego. Revienten el botón de like si quieren más secretos del juego y filtraciones. Y no olvides que si eres de Ecuador puedes conseguir esta merch oficial de Horizon 15, las camisetas oficiales, con el enlace que te dejaré aquí abajo en la descripción. Yo soy Horizon 15, nos vemos en un próximo video de Chavalardos. Un saludo a todos y adiós.